Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias por vuestra comparecencia y bienvenidos al Parlamento de Andalucía. Miren, la posición de mi grupo parlamentario es muy clara. Lo primero que tiene que hacer la Administración andaluza es reconocer el abuso de temporalidad. Lo segundo, reconocer a todos los funcionarios interinos que están en fraude de ley en estos momentos. Y ante una situación excepcional, pues lo que solicitamos es una solución excepcional. Usted ha explicado muy bien el marco jurídico que tenemos ahora mismo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo, el auto de Portugal de septiembre de 2020, más recientemente la sentencia de Grecia. Está encima de la mesa ahora mismo el anteproyecto de ley de función pública, al que se le podría añadir algún tipo de disposición transitoria, alguna disposición adicional para garantizar este problema. Tenemos en esta Cámara, el único Parlamento autonómico, una iniciativa legislativa popular que ha superado el trámite de audiencia. A nosotros el instrumento nos da igual, nos da igual. Lo que queremos es que las personas que están trabajando en la Junta de Andalucía en estos momentos y han demostrado mérito y capacidad, se quede, que se garantice por el mecanismo que sea, hay muchos instrumentos encima de la mesa, se garantice la fijeza. ¿Y por qué queremos esto y pedimos esto? Porque los trabajadores y las trabajadoras no pueden pagar las consecuencias de una situación que ellos no han generado. No son los responsables, no sois los responsables de esta situación. Y, por tanto, si ustedes no provocaron esta situación, no pueden ser los responsables ahora de pagar las consecuencias. La sanción la tiene que pagar la Junta de Andalucía. ¿Y cómo queremos que se sancione? Con la fijeza. Entendemos que es un mecanismo de sanción. Y también se puede hablar de qué forma se sanciona. Pues indefinido fijo, plaza o personal a extinguir, veremos. Se puede negociar. Hace falta voluntad de diálogo, algo que parece que el Gobierno, pues hasta la fecha, carece de él. Busquemos la fórmula, lleguemos a acuerdo. Nuestro grupo, una vez más, tiende la mano sobre este asunto al Gobierno de la Junta de Andalucía para llegar a una solución. Muchas gracias. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario Vox, señor Morillo. Gracias.